¿Abriste? Sí, de YouTube. Sí, Gracias. hermano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema de salud ocupacional. Doctor, disculpe, no sé si podría aceptar a los alumnos, por favor, porque solo somos 10 en este momento en el aula. Ya, en este momento vamos a ver. Invitar. Bueno, como les decía, hoy existen aproximadamente 8 mil millones de personas en todo el mundo y cerca del 50% de toda la población mundial se encuentra trabajando. Entonces, podemos observar que existen muchas personas que pueden estar en riesgo de sufrir problemas de salud referente al trabajo. En otras palabras, todo trabajo implica un riesgo para la salud de las personas. Y eso viene desde la antigüedad, de los primeros tiempos de los seres humanos, en cuanto a que empiezan a hacer actividades de caza, actividades de pesca, y en esas circunstancias se generan riesgos para la salud. Bueno, vamos a ver. Si nosotros vemos esta imagen que data de muchos años antes de Cristo, observamos estas tremendas obras gigantescas y nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde sacan ese material? ¿De alguna mina? ¿Cómo es que la fabrican? ¿Cómo es que la remodelan? ¿Y cómo es que la transportan en este caso, ¿no? Para poder llegar a construir? Y vemos pues entonces que en estos trabajos que están haciendo se someten a muchos riesgos para la salud de las personas que están trabajando. Igualmente,
en nuestro país, ¿no? ¿Cómo pudo construirse una ciudad tan grande de piedra en una zona escarpada en los altos de la montaña, ¿no? Cuando el tamaño, digamos, de las piedras que la constituyen son tan grandes? ¿Cómo pudieron llegar hasta ahí y después remodelarla para poder hacer una construcción? Entonces, el ser humano desde mucho antes ha tenido muchos retos y ha enfrentado retos para el trabajo. Y obviamente eso significaba someterse a muchos riesgos para su salud. En Gran Bretaña ocurre en el siglo XVI la primera revolución industrial, en donde toda la gente que estaba distribuida en las zonas de agricultura, sembríos, comienzan a concentrarse en algunas ciudades para poder participar de los trabajos que en ese momento se daban debido a la creación de las máquinas, ¿no? Máquinas textiles y de todo tipo congregaban a muchas personas. De esa forma se generaban también nuevas condiciones para generar problemas de salud. El hacinamiento, por ejemplo, era uno de ellos y permitía la transmisión de las enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis se transmitía rápidamente entre esta gente trabajadora por el hacinamiento y por las malas condiciones de vida que tenían al encontrarse alrededor de los centros de trabajo en grandes cantidades. Malas condiciones socioeconómicas y hacinamiento daban el ámbito muy, digamos, necesario para que puedan proliferar las enfermedades infectocontagiosas. La segunda revolución industrial, en donde aparece recién la electricidad, ¿no? Oferta nueva forma de trabajo en la elaboración de vehículos a motor y otros tipos de estructuras a motor con la electricidad y siempre generando nuevamente numerosas ofertas de trabajo y también a riesgos para la salud de las personas. La tercera revolución industrial, que ya tiene como componente a la computadora y por lo tanto se computariza muchas actividades, los trabajos también generan otro tipo de riesgos para la salud de la población. Vemos entonces cómo de acuerdo a la evolución de la ciencia, los riesgos también van evolucionando y cambiando de tipo y de forma y de intensidad. Vemos entonces la cuarta revolución industrial, la digitalización, ¿no? Ahora estamos todavía saliendo de esa revolución en lo que corresponde a la digitalización y estamos entrando a la quinta revolución industrial, que es referente a la inteligencia artificial, ¿no? Estamos iniciando la quinta revolución industrial basada en la inteligencia artificial. Tenemos teléfonos inteligentes, tenemos televisores inteligentes y todo lo que está, digamos, en nuestro entorno está utilizando la inteligencia artificial. Nosotros podemos conversar, ¿no? Con el ChatGPT, por ejemplo, y es como si lo conversáramos con alguien que tenemos enfrente y que tiene una serie de conocimientos que nos puede ayudar a darle forma o a generar enfoques. No, obviamente que todavía no podemos nosotros utilizar con una duda cierta y la inteligencia artificial, pero sí es muy útil. Y ya en otros países estamos utilizándolo para diferentes aspectos de la vida diaria, ¿no? Entonces, esta quinta revolución de la inteligencia artificial en la que nos encontramos ahora, pero desde la antigüedad ya veíamos que había muchos riesgos para el trabajo.
De tal manera que en Italia, en el año 1633, existía un médico, ¿no? No es Eros Ramazzotti, sino es Bernardino Ramazzini. Bernardino Ramazzini, que este médico observa, recopila datos y hace un tratado de las enfermedades relacionadas a los diferentes puestos de trabajo. Por ejemplo, en las minas, ¿no? En donde los trabajadores se exponían al sílice, determina la formación de una enfermedad que es la silicosis. La silicosis, ¿no? Que es una forma de neumoconiosis en la cual el sílice entra al aparato respiratorio, obstruye los bronquios de menor calibre y al final se va produciendo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica irreversible, o insuficiencia respiratoria que los lleva justamente al fallecimiento a este tipo de trabajador. Entonces, él es considerado el padre de la medicina del trabajo. Bernardino Ramazzini es considerado el padre de la medicina del trabajo. Entonces, es importante esto porque desde ese siglo XVI, ya se empieza a tomar en cuenta las implicancias que tenía los trabajos en generar problemas de salud. Y Bernardino Ramazzini es el primero que hace un tratado justamente de todos los efectos que producen los trabajos en la salud de las personas y también hacía propuestas de formas preventivas para que no ocurra esto. Bernardino Ramazzini, nacido en Italia en el año 1633. Muy bien, entonces él deja una obra muy importante que hasta ahora tiene mucha vigencia y que se denomina De Morbis Artificum Diatriba. Es un tratado en donde se encuentran numerosas descripciones de enfermedades y de forma preventivas de esas enfermedades referente a los trabajos que realizaban las personas. Entonces, esta es su obra, ¿no? De Morbis Artificum Diatriba, autor Bernardino Ramazzini. Y siendo él el padre de la medicina del trabajo, vemos pues ahora que ya esto se ha constituido en toda una especialidad, ¿no? Existe como especialidad la medicina ocupacional o medicina del trabajo. En diferentes universidades hay maestrías para eso, para poder ejercer esta actividad de salud. A través del tiempo, entonces, ya observando estas consecuencias, es como se van generando numerosas normas, numerosas recomendaciones para vigilar, para cuidar la salud de los trabajadores. De esta manera, ya en nuestro país, en el año 2012, se promulga la ley 29873, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y que está reglamentada por el Decreto Supremo número 005-2012, ¿no? Emitido en ese año, y que da ya justamente las pautas para poder ejercer la vigilancia de la salud de los trabajadores. Vamos a admitir acá a sus compañeros un ratito. Ya. Ok. Entonces, veamos un poco qué consiste esta ley. En su artículo 1, esta ley de la seguridad y salud del trabajo, SST, menciona como objeto de la ley promover una cultura de prevención de los riesgos laborales. Promover una cultura de prevención de los riesgos laborales en todo el país.
Y para ello, para lograr esta seguridad y salud en el trabajo a nivel del país, cuenta con la participación de tres componentes importantes. Uno de ellos es el empleador quien tiene toda la responsabilidad para el cuidado de la seguridad y salud del trabajo de los colaboradores. El otro gran componente es el mismo trabajador y sus organismos sindicales. El trabajador y sus organizaciones sindicales son el otro componente para llevar a cabo la seguridad y salud en el trabajo. Y por último, el componente tercero es el Estado. El Estado que bajo el cumplimiento de esta ley tiene que supervisar que en todos los centros de trabajo esté el empleador conozca su responsabilidad y el trabajador también y participen todos en el logro de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces son tres elementos que participan justamente en el cumplimiento de la ley de la seguridad y salud del trabajo en todo centro laboral. También vemos que en su artículo número 2 habla del ámbito de aplicación. Esa ley es para todos. Todo tipo de institución, ya sea pública o sea privada, ya sea del Estado o sea privada, inclusive las Fuerzas Armadas, deben aplicarse, debe aplicarse la ley. Inclusive para los trabajadores individuales. Por ejemplo, si hay un ingeniero especialista informática y que sus servicios son requeridos por una empresa, él acude allá, pero para que pueda ingresar a la empresa tiene que tener toda su documentación, es decir, su examen médico ocupacional al día en el cual esté apto para poder trabajar y cumplir con las medidas de seguridad y poder ingresar a trabajar a la empresa. Entonces, ámbito de aplicación para todos. Aquí vemos unas llamas, ¿no? El fuego. Bueno, y esto, desde el punto de vista de la seguridad y salud del trabajo, se considera como un peligro. Un peligro es todo aquello que intrínsecamente tenga la potestad o facultad de hacer daño a las personas, a las cosas y al medio ambiente. Obviamente, ¿no? Si uno se mete ahí al fuego, va a tener un daño considerable a la salud, ¿no? Entonces, también si arrojas una cosa ahí, un mueble, igual se va a destruir. Y también si es una casa, también se va a destruir. Entonces, peligro es todo aquello que intrínsecamente tiene la condición o facilidad o facultad de causar daño a las personas, cosas o medio ambiente, ¿no? Eso es un peligro. Y acá está, ¿no? Lo que hemos mencionado. Capaz de presionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes. El riesgo viene a ser aquella probabilidad de que ese peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos o ambiente. Es la probabilidad. Y esa probabilidad tiene tres componentes, ¿no? La probabilidad misma, la exposición y la severidad o consecuencia de ese daño, ¿no? Entonces hay tres componentes que permiten calcular el riesgo. Es decir, el riesgo se puede calcular, se le da valores numéricos y se logra un producto para poder determinar cuál es el riesgo de determinada labor, ¿no? Entonces, vemos acá pues ya que este peligro y la probabilidad de hacer daño se ha materializado y está, digamos, comprometiendo la integridad de una persona, ¿no? Este es una quemadura que está sufriendo esta persona por haber tenido la probabilidad de exponerse al fuego y va a haber consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, no? Las consecuencias de la exposición al peligro, de la probabilidad o el riesgo de sufrir daños por el fuego, pueden ser ligeramente dañinas cuando uno se va a la playa y te pones
o la piel roja, una quemadura de primer grado, ¿no? En la cual la lesión es totalmente reversible y no te produce incapacidad, ¿no? Una ligera molestia, pero no, no se puede trabajar. Pero en este caso, por ejemplo, que es una quemadura de segundo grado profundo, ¿no? Con movilización de la piel ahí, pero existencia de dermis. Entonces, digamos, un daño considerado como efecto dañino y que si queremos dar una puntuación es de un valor de 2. En cambio, lo anterior es un valor de 1 y esto que veíamos acá, que es ya una calcinación tanto de los tejidos tegumentarios de la piel, los tejidos subepidémicos, de los músculos, de los tendones, inclusive el hueso, ya es un extremadamente dañino, ¿no? Es una consecuencia extremadamente dañino y que si le quisiéramos dar un valor, le daríamos un valor de 3 para efectos de calcular el riesgo de determinado peligro en un centro de trabajo. Entonces, no solamente el fuego es un peligro, también la energía eléctrica es otro peligro, y así hay muchos peligros en nuestro entorno que generarnos daño, ¿no? En este caso, vemos pues que acá hay una persona, un ser humano, que se está exponiendo, ¿no? A que ese peligro que circula ahí, que es la energía eléctrica, pueda hacerle daño. Y como hemos visto, los daños pues pueden ser dañinos, ligeramente dañinos, dañinos y extremadamente dañinos, ¿no? Entonces, esta es una forma, digamos, de exponerse a los peligros existentes sin considerar las consecuencias severas que puede haber. Y en el caso de electricidad, bueno, tiene su característica, ¿no? Hay unas quemaduras pequeñas en la zona en donde hay de contacto con la corriente, generalmente los dedos, ¿no? Que han agarrado. Es una puerta de entrada de la energía eléctrica con una quemadura que va hasta el tercer grado muchas veces, pero pequeña. El riesgo acá es, digamos, el tránsito que hace la electricidad a través del cuerpo, ¿no? A través del cuerpo y que puede ocasionar serios daños interiores, ¿no? Porque acá vemos la zona de salida, porque la corriente siempre busca ir a tierra y la zona de salida no son tampoco aparatosas. Sin embargo, los daños pueden entrar a nivel cardiovascular, por ejemplo, de tal manera que todo quemado o que ha tenido contacto con la energía eléctrica debe quedar en observación para determinar que no haya problemas cardiovasculares por efecto de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, el riesgo laboral es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Y obviamente hay muchos sectores que tienen riesgos laborales. Uno de ellos, por ejemplo, es este señor acá, el bombero, ¿no? El bombero, su trabajo es ir hacia ese peligro que es el fuego, a exponerse ahí y a exponerse a las consecuencias nefastas del fuego. Pero sin embargo, este trabajador está bien protegido, ¿no? Con elementos que van a protegerlo, ya sea el casco, digamos la careta, tenemos también un dispositivo para respirar, digamos, el aire sin respirar el humo, ropa de asbesto, guantes, que todo que pueda evitar quemarse. Entonces, todos esos dispositivos que usa este caballero se llaman equipo de protección personal. Se denomina entonces equipo de protección personal con las siglas EPP. EPP es equipo de protección personal que lo usan las personas que se van a exponer a peligros, ¿no? Sabiendo las consecuencias que esta exposición puede acarrear, ¿no?
Muy bien, pero también habemos otro sector que nos podemos exponer así porque nuestro trabajo es ir hacia los riesgos, hacia los peligros, como en este caso los peligros biológicos, ¿no? Lo que ocurrió en la última pandemia, en la cual muchos médicos, sin haber tenido en cuenta los factores de protección necesarios, se enfrentaron a los peligros biológicos, en este caso al virus del COVID, el SARS-CoV. COVID, el SARS-CoV-2, ¿no? Que generaba una severa enfermedad pulmonar y con el consecuente fallecimiento de numerosos colegas en ese periodo de la pandemia. Entonces nosotros somos profesionales que vamos hacia el peligro biológico, ¿no? Ya sea también dado por el bacilo de Koch con la enfermedad de la tuberculosis, que hasta ahora es un problema de salud muy vigente, ¿no? Entonces, a ver, admitir. Ya está. Un minuto. Ya. Entonces, vemos acá que el equipo de protección personal, EPP, comprende todos aquellos dispositivos, acceso, vestimenta de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Nosotros también en esa época utilizamos mascarilla KN95 o N95, otros dispositivos también con respiradores, caretas, gorros, mamelucos, botas, guantes, a fin de protegernos, ¿no? Entonces, eso es el equipo de protección personal. En el caso de los que trabajan con electricidad, tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, protección, guantes, protectores, la línea de vida o arnés para la gente que trabaja en torres, ¿no? A fin de que, evitar que se vayan a caer por efectos de la energía eléctrica. Es decir, todo eso es el EPP. ¿Y cómo clasificamos a los riesgos ocupacionales de los que hemos venido hablando? Entonces, tenemos riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Ejemplos de riesgos físicos tenemos la temperatura extrema, ¿no? Hay jóvenes que trabajan en cámaras frigoríficas, en donde están depositados los alimentos que tienen que entrar y sacar para la venta en diferentes centros comerciales. Ellos están expuestos a temperaturas extremas. También hay trabajadores que trabajan en hornos, ¿no? Hornos donde preparan gran cantidad de alimento que después será envasado, ¿no? Es decir, hay trabajadores que se exponen a temperaturas extremas, ya sea calor extremo, frío extremo. De igual manera, el ruido, ¿no? Hay empresas que tienen sus propios generadores de energía eléctrica para no depender de la energía que viene, digamos, por instalaciones eléctricas, y aquello genera un ruido que puede tener más de 80 decibeles y por lo tanto generar daño en el aparato auditivo, sobre todo en el oído interno, donde las células de la audición mueren frente a esos estímulos, digamos, de ruidos más de 80 decibeles. Y cada célula de la audición que muere ya no se puede recuperar. De tal manera que una hipoacusia neurosensorial severa es irreversible. Entonces hay que cuidar justamente el residuo de la capacidad auditiva, ¿no? Con un mecanismo. Es decir, lo primero que tiene que hacerse cuando hay un factor así que causa un peligro, que causa, digamos, un riesgo laboral, se tiene que tratar de desaparecer si fuera posible. Si no, la parte administrativa, construirle un bloque, digamos, una habitación así para que el ruido no salga. Y si no se puede tampoco eso, disminuir la exposición del trabajador a ese riesgo laboral, ¿no? Y si no se puede disminuir la exposición, tendrá que usarse los CPP necesarios para protegerse. Por ejemplo, tapones auditivos o auriculares de tal manera que atenúe el efecto del ruido en su sistema auditivo. Muy bien, entonces las vibraciones también es otro efecto, digamos, físico. La iluminación extrema o insuficiente
la radiación ionizante y no ionizante. Todos estos pueden considerarse como riesgos laborales de tipo físico, ¿no? Y en la parte química, los peligros tenemos acá, por ejemplo, vienen a ser las sustancias tóxicas. En las zonas de agricultura, donde hay sembríos, más antes también, a las plantas las desinfectaban con órgano fosforado, con folidol, ¿no? Entonces iban desinfectando todas las plantas, todo, pero a veces había vientos que hacía que ese líquido regrese hacia la persona y en la piel se absorbe el órgano fosforado y entonces resultaban con intoxicación por órgano fosforado. Es decir, son con actividad colinérgica, venían con miosis pupilar. Miosis pupilar, salivación, y viene de una zona de agricultura, entonces consideramos que era una intoxicación por órgano fosforado. ¿Qué se hace ahí? De inmediato tiene que utilizarse atropina, toda la cantidad que sea necesaria hasta que la pupila se vaya nuevamente abriendo y reaccionando a la luz. Entonces, para evitar los efectos colinérgicos de los órganos fosforados, ¿no? Eso en cuanto, por ejemplo, a los peligros químicos. Biológicos, ya hemos mencionado los virus, tenemos al bacilo de Koch, al estafilococo, ¿no? El estreptococo, el Vibrio cólera, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos son los peligros biológicos. Y dentro de los ergonómicos, tenemos pues las posiciones defectuosas. Por ejemplo, aquellos que acostumbran a contestar el teléfono agarrando el teléfono entre el hombro y el cuello, están así largo rato y después están con una lumbalgia tremenda, ¿no? Y cuando esto es repetido, en forma repetida, ya genera alteraciones mismas en la columna cervical o una mala posición también en la columna dorsal, columna lumbar, ¿no? Las posiciones defectuosas generan al final problemas ergonómicos. Factores de riesgo psicosocial. Bueno, la sobrecarga de trabajo, ¿no? Genera disconfort, genera una Periódico reacción. nuevo para jugar, digo, bueno. ¿Aló? Compré el Sudoku. Yo lo dejé Ah, ya. incompleto. Pero déjame terminar esto. No, A por ver. eso no estoy comprando. Bueno, Sí, te dije, pero ya pasó no me tiempo. voy a ir, pero ya no me voy a creer mal. Y te dije, ya son las 10. Karen Ya no. Avilés, Karen Avilés, apague su micro, por favor. Por favor, todos apaguen su micro y si quieren intervenir, avisan para poder darles la oportunidad de que puedan preguntar algo. ¿Correcto? Entonces, estábamos en la parte de factores de riesgo psicosociales, la sobrecarga de trabajo, el trabajo excesivo, ¿no? En horas que no son también adecuadas, en las noches, por ejemplo, entonces generan lo que se llama estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es una forma de reaccionar del organismo ante un factor estresante, por ejemplo, una sobrecarga de trabajo o la demanda en los servicios de emergencia. Se amontona los domingos la gente y quieren todo que le atiendan. En emergencias solamente se atiende emergencias, no urgencias. Y entonces entran a discutir, ahí se agarran a golpes a veces. Entonces todas esas condiciones generan estrés en las personas y que se considera como un riesgo psicosocial. Los grupos humanos más propensos a tener problemas psicosociales son los policías, los docentes, los médicos, todos aquellos grupos que trabajan con personas, ¿no? Muy bien. Entonces, decíamos que el riesgo se puede calcular y según la resolución ministerial 050, el riesgo asociado a un peligro se obtiene de la siguiente ecuación. Riesgo igual, abre paréntesis, P de probabilidad más E de exposición, cierra paréntesis, multiplicado por la severidad de las consecuencias, ¿no?
Bueno, por acá podemos ver algunas variables que se utilizan, por ejemplo, para calcular la probabilidad. Vemos que para calcular la probabilidad se toma en cuenta las capacitaciones y la existencia de procedimientos escritos, porque es más fácil que se accidente un trabajador que no está capacitado y también que no tiene, digamos, los procedimientos escritos, ¿no? Entonces, esos son los componentes y se le da valores. Por ejemplo, a la capacitación, si el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene, valor 1. Si el personal parcialmente entrenado conoce el peligro pero no toma acciones, valor 2. Si el personal no está ni entrenado, ni toma acción, ni conoce el peligro, valor 3. En cuanto al índice de procedimientos existentes, protocolos, cuestiones escritas, si existen, son satisfactorios y suficientes, valor 1. Si existen parcialmente y no son satisfactorios y suficientes, valor 2. Y si no existe ningún protocolo escrito, nada, no existe, valor 3. Entonces, así se le va dando valor numérico a todas estas variables y al final se puede calcular aplicando la fórmula, ¿no? Igualmente, para la exposición tenemos dos componentes, la frecuencia de exposición. Uno cuando es esporádico, dos cuando es eventual y tres cuando es una exposición permanente, ¿no? Y el número de personas expuestas también es un componente. Se le da valor 1 cuando hay de 1 a 3 personas expuestas, el valor 2 de 4 a 12 personas expuestas y un valor 3 cuando es más de 12 personas expuestas. Y ya hemos mencionado cómo se calcula la severidad o consecuencia, ¿no? Uno, si es ligeramente dañino. Y para considerar que es ligeramente dañino, la lesión no produce incapacidad y las molestias son leves, ¿no? Como una quemadura de primer grado. En cambio, cuando la lesión es con incapacidad temporal y el daño de salud es reversible, como en una quemadura de segundo grado profundo, donde la piel se ha corrido y ha dejado la dermis expuesta, eso es tan doloroso que no va a poder mover las manos o la parte que se haya quemado, y por lo tanto va a haber una incapacidad temporal, ¿no? Y el daño, ese daño a la salud, sí es reversible, a diferencia de que extremadamente dañino, la incapacidad de muchas veces es permanente y el daño a la salud es irreversible. La calificación es 1, 2 y 3, de acuerdo a como ustedes están viendo ahí la clasificación. Y por último, cuando ya se operacionaliza la fórmula, vamos a encontrar un valor, ¿no? O sea, primero se suma la probabilidad con la exposición y ello se multiplica por la severidad y obtenemos valor. Por ejemplo, si tenemos un valor de 9 a 16 puntos, se considera un riesgo moderado y cuando este es el riesgo moderado, se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Una vez que se han levantado estas medidas para reducir el riesgo, ya se redujo el riesgo, se puede seguir trabajando, ¿no? Así, entonces, de acuerdo a la calificación, se califica o se da valor al riesgo. Y por último, esto se va a traducir en una matriz que se llama el IPER-C. El IPER-C significa investigación de peligros y atenuación de riesgos, hiper. Investigación de peligros y evaluación de riesgos, hiper. C es, digamos, la medida de control que se van a hacer. Y acá se pone todo esto en esta matriz, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá el tipo de peligro es el fuego, el líquido, que sufre, digamos, una combustión, el evento peligroso es el incendio, la consecuencia es la quemadura, acá está la probabilidad, está la exposición, ¿no? Hemos visto acá, por ejemplo, capacitación, acá está, índice de capacitación, índice de procedimientos es probabilidad, 3 más 3, 6, ¿no? La exposición es la cantidad de personas expuestas y la cantidad de exposiciones acá, ¿no? Al final, la consecuencia también tiene un valor, se multiplica y en este caso sale 27.
27 dice, es un nivel de riesgo, es un nivel de riesgo importante, ¿no? Y de importante. Entonces, es un riesgo significativo. ¿Qué se va a hacer? Medidas de control. Capacitar al personal, hacer los procedimientos por escrito, realizar simulacros, instalación de extintores, botiquín, dientes de rato. Entonces, eso es lo que elabora el médico ocupacional y le entrega a la gerencia para que, por cada puesto de trabajo, para que puedan tomar acciones y evitar los accidentes y las enfermedades con motivo del trabajo. Entonces, ¿cuáles son los daños que puede haber a la salud de los trabajadores? Primero, los accidentes de trabajo. Aquel accidente es catalogado como accidente de trabajo cuando se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, aún fuera de lugar y horas de trabajo. Vamos a reducir esto, a ver. Vamos a minimizarlo. Minimizar, ya. Entonces, cuando se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, aún fuera de lugar y hora de trabajo. Por ejemplo, si un conductor de una empresa X en el centro de la ciudad, en una avenida determinada, sufre un accidente, ¿no? Se accidenta él llevando justamente carga de la empresa a entregar a una tienda en otra provincia, ¿es considerado accidente de trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque él está justamente trabajando en ese momento por órdenes de su gerente o del empleador, llevando esa carga a dejarla en otra, en una tienda, así donde se va a comercializar, ¿no? Pero entonces sí es un accidente de trabajo porque se ha producido durante la ejecución de órdenes del empleador, aunque está fuera de la empresa y fuera de los horarios normales de trabajo, ¿no? Porque sea medianoche, a las 11 de la noche, pero él está circulando por la pista para llevar la carga a otra provincia. Entonces, también otra forma de daño a la salud son las enfermedades relacionadas al trabajo. Desde el punto de vista técnico, preventivo, médico y legal, se habla de enfermedad relacionada al trabajo y no solo de enfermedad profesional. Hay tres grupos. El primer grupo es aquel en donde las enfermedades en que las condiciones de trabajo es causa necesaria, o sea, causa obligatoria, ¿no? Por ejemplo, la silicosis. La silicosis es una enfermedad que se produce por el sílice que está en el socavón de la mina que ha ingresado al aparato respiratorio y a los bronquios menores del trabajador. Entonces, ese sílice produce la silicosis, por lo tanto, la silicosis es una enfermedad profesional, una enfermedad relacionada al trabajo. De igual manera la hipoacusia y de igual manera la hepatitis B. El segundo grupo, a ver, vamos a admitir acá a los compañeros, admitir ya. El segundo grupo está relacionado con las enfermedades en que el trabajo puede ser un factor de riesgo contributivo, pero no definitivo, no necesario. Ejemplo. Por ejemplo, son las enfermedades más frecuentes, son la hipertensión arterial, ¿no? La mina no le va a producir hipertensión arterial, pero el estrés sí de que va a explotar la dinamita y que está trabajando de noche a varios metros bajo la superficie terrestre, está en estrés. Ese estrés puede hacer aparecer hipertensión arterial. Entonces, el trabajo puede ser un factor de riesgo contributivo, pero no necesario. Así, las enfermedades cardiovasculares, la psicosomática, del aparato locomotor, las varices de miembros inferiores, el estrés, el síndrome metabólico y algunas neoplasias malignas se encuentran dentro de este grupo 2 de enfermedades que produce el trabajo, ¿no? Y el tercer grupo, o grupo 3, son las enfermedades en que las condiciones de trabajo es agravador de una enfermedad ya establecida, o provocador de un disturbio latente. Ejemplo, las enfermedades alérgicas. Y eso lo vemos nosotros, los cirujanos, por ejemplo, cuando comenzamos a hacer nuestra residencia y en esta época que había productos con yodo, o sea, teníamos ¿cómo se llama?
A ver, un jabón con yodo en el cual uno tiene que lavarse las manos varias veces al día, varios días y varios, durante una semana, 2 meses, ¿no? Comienzan a aparecer zonas rojas con escozor en las manos, en los dedos, en el antebrazo y por efecto justamente de esa sustancia, ¿no? Isodine, había un producto llamado Isodine que utilizamos para utilizar la limpieza de las manos y los antebrazos antes de la operación, ¿no? Entonces había que manifestar que eso nos está produciendo alergia y que cambien el tipo de jabón, ¿no? Cambiaron el jabón y bueno, ya no había ese problema. Entonces, esas son, digamos, del grupo 3 enfermedades que la Comisión de Trabajo es agravador de una enfermedad ya establecida. O sea, una persona alérgica, obviamente que le va a hacer aparecer, ¿no? Esos problemas de salud. Muy bien. Y bueno, sigamos con el artículo 32 de la ley. Siendo así, estamos viendo, digamos, daños, factores de riesgo, peligros, cómo se calcula el peligro, pero ¿quién maneja esto de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Lo maneja los profesionales médico-ocupacionales o responsables de servicios de salud ocupacional? Para ello, tiene que tener ahora, en la actualidad, mínimo una maestría en salud ocupacional o una especialidad de 3 años en forma escolarizada de medicina del ambiente o salud ocupacional, ¿no? Existen dos puestos de trabajo, uno en los servicios de apoyo, es decir, en las clínicas en donde llegan los trabajadores a hacerse el examen médico ocupacional y el otro médico ocupacional que está en la empresa, ahí dentro, vigilando la salud de esos trabajadores. Muy bien, entonces el médico ocupacional del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo de la empresa debe, de acuerdo a la norma, tener los documentos listos y poder exhibir en cualquier momento que la SUNAFIL, que es la superintendencia que tiene el Ministerio de Trabajo, llega a la empresa y dice, a ver, por favor, quiero ver el registro de los exámenes médicos ocupacionales del año pasado, o si ya lo han hecho en este año, de este año. Entonces tienen que sacar todos, mostrar todos los exámenes médicos ocupacionales. Quiero el mapa de riesgo. Tienen que mostrar el mapa de riesgo. A ver, enséñeme el plan de salud ocupacional de este año. Entonces, son documentos que tiene que tener ahí en la empresa y son: A, la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que haber un letrero grande a la entrada de la empresa en donde esté la política de salud, seguridad y salud de la empresa. Ahí dirá, pues, la empresa, Textiles Finos, Sociedad Anónima. Tiene como política vigilar a la salud de los trabajadores, dándole facilidades y realizando exámenes y manteniendo digamos, el funcionamiento del Comité de Seguridad. Punto. Luego, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es elaborado, el Reglamento Interno es elaborado por el médico ocupacional, es elaborado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y por los trabajadores, ¿no? O sea, sus representantes. Eso elabora y también también el empleador. O sea, elaboran el reglamento interno y lo distribuyen a todos los trabajadores y se cercioran de que lo conozcan. C, la identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control. Los IPRC que habíamos mencionado tienen también que estar en cada área de trabajo. El mapa de riesgo. ¿Qué es el mapa de riesgo? El mapa de riesgo es un plano de la empresa en donde están tipificados ahí todos los lugares y con su riesgo mayor o menor. Por ejemplo, acá la entrada, recepción de la empresa, riesgo leve, por ejemplo, o riesgo que no implica mayor problema, ¿no? Trivial, riesgo trivial, ya está ahí. Acá al fondo, donde está el ruido de los motores, pues ahí es un riesgo mayor, ¿no? Por haber, digamos, exposición a ruidos mayores de 90, 80 decibeles. Y así,
van de tal manera que cuando uno lo ve en el mapa puede saber dónde están las zonas de mayor riesgo para la salud de los trabajadores. Por último, tenemos la planificación de la actividad preventiva, es decir, ¿qué se va a hacer en el año para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo? Y eso está dentro del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todo un plan operativo de un año. Además, los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo son registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes en que deben constar la investigación y las medidas correctivas. Pregunta, ¿estos registros cuánto tiempo deben estar en custodia, tanto de la empresa como del servicio de apoyo al médico ocupacional? Durante 20 años. Durante 20 años. Y también entonces se consideran los registros de exámenes médicos ocupacionales. Asimismo, es importante el registro o monitoreo de agentes físicos o químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo, y ser un ejemplo. Si nosotros vamos a visitar, o la SUNAFIL llega a visitar a una empresa, por ejemplo, que fabrica baterías, baterías para vehículos motorizados. Sabemos que las baterías para vehículos motorizados consideran 12 o 13 placas de plomo, ¿no? Entonces ellos manipulan plomo, funden el plomo, lo recortan, lo instalan, todo. Entonces la SUNAFIL va a decir, a ver, quiero ver el monitoreo del nivel de plomo en el ambiente donde están trabajando estos señores haciendo baterías. Y tiene que presentarle, ¿no? ¿Cómo se ha medido y cuánto es el nivel de plomo? Sabemos que el nivel de plomo tolerado en la sangre de las personas es 0,1 microgramos, ¿no? En cambio, puede haber 8 microgramos en el ambiente, entonces ya es un ambiente de riesgo, ¿no? Con niveles de plomo por encima de lo tolerado y que pueden causar enfermedad a los trabajadores. Entonces, eso es el monitoreo de agentes físicos. Se va allá al trabajo se saca el motor. A ver, quiero el monitoreo del ruido existente. A ver, tienen de repente 90, 100 decibeles. Entonces está por encima de los 80 decibeles que es permitido, ¿no? Entonces, eso es el monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, como factores de riesgo socioeconómicos también. El registro de inspecciones internas, el registro de estadística de seguridad, el registro de equipos de seguridad, el registro de capacitaciones, el registro de auditorías, ¿no? Entonces, los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, según resolución ministerial. ¿No? Entonces vemos pues que estos registros deben estar custodiados durante 20 años y que son numerosos registros que deben estar a la vista cuando viene la supervisión para garantizar de que la salud de los trabajadores está siendo vigilada, está siendo cuidada para que los trabajadores no se enfermen y tengan accidentes. Respecto a los exámenes médicos ocupacionales comprendido el inciso D del artículo 49 de la ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Estos exámenes médico-ocupacionales se hacen en tres oportunidades. Primero, cuando es el examen preocupacional o de ingreso a la empresa. Preocupacional y de ingreso. Hace una convocatoria a la empresa y que necesito tres trabajadores para mantenimiento de las maquinarias. Muy bien, revisa su file, todavía ustedes son los elegidos, vayan a hacer su examen médico ocupacional preocupacional. Va a la clínica y ahí se le hacen los exámenes, ¿no? Y se da un resultado que es la forma como el trabajador ingresa a ese centro de labores, ¿no? Desde el punto de vista de su salud, tanto física como bioquímica, también digamos de capacidad respiratoria a través de la espirometría auditiva y psicológica, ¿no? Entonces se hace así su examen preocupacional. Pero cuando el trabajador ya está 1 o 2 años trabajando, se realiza el examen periódico.
el examen periódico que es anual en los operarios y que es bianual en la parte administrativa. Y acá lo dice. A ver, los trabajadores deberán acreditar su estado de salud mediante un certificado médico ocupacional que tendrá validez por un periodo de 2 años. Lo dice acá este artículo 49 de la ley. Siempre y cuando se mantengan en la misma actividad económica, los certificados de los exámenes médicos ocupacionales que se realizan durante la relación laboral tienen igual periodo de validez. El costo de esos exámenes es de cargo del empleador. B. Los trabajadores o empleadores de empresa podrán solicitar al término de la relación laboral la realización de un examen médico ocupacional adicional que debe ser pagado por el empleador, ¿no? Ese es el examen de salida. Es importante que el empleador haga a sus trabajadores para evitar problemas legales. Un trabajador que ha estado trabajando junto a los motores o mantenimiento de motores, esos trabajadores, si no le hacen un examen de salida, él puede aducir de que después hacer una demanda a la empresa para indemnización porque no escucha, tiene hipoacusia severa, bilateral. Entonces, el examen de salida no se hizo. Entonces, ahora, ¿cómo prueban de que él no se enfermaba ahí? ¿No? Entonces viene el conflicto legal con los trabajadores y la empresa. C. Los estándares anteriores, es decir, que el certificado dura 2 años, no se aplican a las empresas que realizan actividades de alto riesgo, las cuales deberán cumplir con los estándares mínimos de sus respectivos sectores. Bueno, más adelante también dice que los exámenes complementarios que se hacen es generalmente cada año, ¿no? Pero entonces, los 2 años que menciona la ley prácticamente están asignados para labores administrativas, que están en oficina y que no se exponen casi a riesgos. Pero cuando se exponen a riesgos, entonces ya los estándares varían y generalmente se considera 1 año. De tal manera que un operario de mantenimiento, un operario que maneja, digamos, una retroexcavadora, un operario que maneja un camión grúa, por ejemplo, ¿no? Un operario que se encarga de pintar en la parte alta todas las estructuras. Todos esos operarios tienen generalmente un examen anual de salud ocupacional. Entonces, el examen médico ocupacional, que se le llama EMO, ¿no? El médico ocupacional determina la metodología y la técnica que se requerirá para las evaluaciones médico ocupacionales de acuerdo al tipo de exposición. Cuando el profesional de ocupacional considera que la exposición es intensa y peligrosa, que puede, digamos, causarle daño, puede pedir que se hagan los exámenes médico ocupacionales cada 6 meses. Pero eso no es lo más común, ¿no? Lo más común es que los operarios tengan 1 año, los efectivos 2 años. Muy bien, ¿qué se utiliza para el EMO? Primero, la ficha clínica. La ficha clínica que consta de los datos generales, ¿no? ¿Qué edad tiene, sexo masculino, dónde vive, todo eso? Luego viene el triaje, cuánto pesa, cuánto mide, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ¿no? Y luego viene ya la anamnesis, ¿no? Antecedentes familiares, antecedentes personales, en donde se ha tenido enfermedades o no, si ha trabajado, digamos, y ha tenido alguna enfermedad pulmonar, por ejemplo. Los antecedentes ocupacionales también muy importantes. Si va a entrar a trabajar en un textil, pero él ha trabajado 10 años en la mina de Atacocha o Milpo, entonces hay que tener cuidado de que ese trabajador puede tener enfermedad de neumoconiosis. Y cuando se tome la radiografía y se confirme, se le dice, el trabajador ingresa a la textilería con signos de neumoconiosis, ¿no? Está ahí en su file.
para que evitar problemas en el futuro de que diga que ahí se ha enfermado, todo tiene que estar registrado. Entonces, aparte de eso, viene un examen físico. Un examen físico en el cual se evalúa la parte neurológica, cardiovascular, respiratoria, musculoesquelética, y también incluye la ficha psicológica, ¿no? Para ver si es un trabajador que no tiene alteraciones de personalidad, conductuales, estrés, ansiedad, también tiene su ficha psicológica. Y los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios, pero hay que entender que también se le hace unos análisis de rutina, como son glucosa, creatinina, examen completo de orina, hemoglobina, grupo sanguíneo, ¿no? Y los exámenes complementarios. ¿Cómo entendemos los exámenes complementarios? Los exámenes complementarios y procedimientos de ayuda y diagnóstica están enfocados a determinar el estado de salud basal del trabajador desde su evaluación preocupacional, que ayuden a evitar de manera precoz la presencia de una patología asociada al trabajo o los estados prepatológicos, ¿no? Es decir, hipertensión, diabetes, esas cosas. Esto se realiza por indicación del médico ocupacional mínimamente una vez al año y de acuerdo a la exposición a los factores de riesgo. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Si llegábamos a una empresa que fabrica baterías y obviamente que utilizan plomo para eso, debemos constatar de que se ha solicitado un examen complementario que se incluye en el protocolo a realizar a los trabajadores que diga dosaje de plomo en sangre. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con plomo. Si trabajaran con mercurio, como algunas, bueno, empresas clandestinas que hay en Madre de Dios de explotación del oro así en forma ilegal, usan mucho mercurio, ¿no? Ellos también deberían en algún momento someterse a un examen para ver la concentración de mercurio en su organismo, ¿no? Muy bien, entonces son los exámenes complementarios. Bien. Entonces, ¿cómo está organizado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Debe gestionarse la seguridad y salud en el trabajo y para ello hay una organización. Decíamos que la ley considera que la responsabilidad de toda esta gestión es del empleador. Entonces, el empleador define las competencias para cada puesto de trabajo y establece las capacitaciones necesarias para que el trabajador se adapte a ese puesto de trabajo y de esa manera reduzcan también la posibilidad de accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? Los registros de seguridad y gestión, los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son obligatorios a cargo del empleador. Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de 20 años. Estábamos diciendo, ¿no? Sobre todo los registros relativos a enfermedades ocupacionales. Los registros relativos a enfermedades ocupacionales de los trabajadores se conservan por un periodo de 20 años. Los empleadores o empresas con 20 o más trabajadores a su cargo constituyen un equipo, un comité de seguridad y salud en el trabajo. Para esto, ellos los trabajadores y el empleador convocan a elecciones, ¿no? Hacen un cronograma, convocatoria de elecciones de los componentes para el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Este comité va a haber tanto el número de trabajadores que representan a la patronal, o sea, al empleador, como trabajadores de las diferentes áreas, en forma paritaria, ¿no? O sea, uno de cada uno. Entonces eligen, forman sus listas y hacen elecciones secretas y al final salen los trabajadores que van a conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores. Y a esos trabajadores les van a dar las facilidades correspondientes para realizar su trabajo. En los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores, en un centro de trabajo con menos de 20 trabajadores, ellos eligen a un
supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, no eligen comité, sino a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Igualmente, las empresas con 20 o más trabajadores elaboran su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, acá hemos sacado la más notoria porque hay muchas responsabilidades, pero es responsable para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe hacer lo siguiente: uno, entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Realizar no menos de 4 capacitaciones al año en seguridad y salud en el trabajo. Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para participar en cursos referentes a este tema, ¿no? Muy bien, entonces. Veamos acá. De acuerdo a la resolución ministerial número 312-2011, que se refiere a los protocolos de examen médico ocupacional según actividad, ahí se menciona que una de las profesiones importantes del médico ocupacional de las empresas es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Hemos visto que se hacen exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódicos y de salida, con todo lo que se requiere en esos protocolos y con exámenes complementarios. Asimismo, se tiene todo el registro, se forma su comité de seguridad o supervisor para estar siempre al tanto de cómo debe ser la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero entonces, una función importante del servicio de salud ocupacional a cargo del médico es de que debe ser la vigilancia de la salud del trabajador. Es el proceso de recolección de información y análisis que abarca todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores, con el objetivo de detectar los problemas de salud relacionados con el trabajo y controlar los factores de riesgo y prevenir daños a la salud del colaborador. Debe ser realizada por el médico ocupacional bajo la responsabilidad del empleador de acuerdo a la normatividad vigente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vigilancia de la salud se hace? A, evaluaciones del estado de salud de los trabajadores. Esto en la clínica, ¿no? Se envía al trabajador y hacen todos los exámenes y sacan una conclusión. ¿Tiene esto o no tiene nada? Y solamente debe hacerse su evaluación, su hemoanual. O tiene diabetes que no está tratada y debe ir inmediatamente al endocrinólogo para que le ponga su tratamiento y luego seguir su vigilancia, ¿no? Entonces, esa vigilancia es cada 3 meses, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿está tomando su medicamento el señor Flautal? Sí. A ver, medida de la glucosa en ayunas y se ve si realmente está controlado o no. Y se registra para seguir la vigilancia hasta fin de año. B, evaluaciones de riesgos para la salud de los trabajadores. O sea, una cosa es evaluar el estado de salud del trabajador y otra cosa es evaluar los riesgos que están en el entorno para la salud del trabajador. Eso significa que hay que hacer evaluaciones cualitativas de los factores de riesgo. O sea, de repente hay mucho, mucho calor ahí, o de repente este trabajador está 12 horas de pie cargando fardos de tela, ¿no? O hay demasiado ruido acá al lado de donde está trabajando, o hay plomo, o de repente hay partículas, ¿no? Partículas de asbesto que están en el aire, ¿no? O bueno, diferentes factores de riesgo. Las evaluaciones cuantitativas para aquellos factores de riesgo físicos y químicos en las que se precise medir las intensidades. Por ejemplo, en el ruido, 80 decibeles es el límite, ¿no? En el plomo, 1 de concentración, ¿no? Por ahí. En la hidroxicarboxilmetil, en la carboximetamolovina, debe haber, digamos, 2 o 3, ¿no?
y así en la sangre, de tal manera que se evalúa los riesgos que existen, físicos, químicos y biológicos. De acuerdo a las disposiciones de higiene ocupacional, esto significa de que el médico ocupacional trabaja con un ingeniero de higiene ocupacional. Él se encarga de la medición de los diferentes niveles de concentración de los agentes químicos o físicos en el medio ambiente, ¿no? Midiendo el ruido, midiendo el plomo, midiendo el mercurio y de acuerdo a ver si que eso están dentro de lo permitido o no, ¿no? También trabaja con un psicólogo. Debe haber un psicólogo en todas aquellas empresas que tengan más de 200 trabajadores. Cuando las empresas tienen más de 200 trabajadores, debe haber un médico ocupacional y su equipo, que es un psicólogo y una licenciada en enfermería, por 6 horas, todos los días, durante los 5 días de lunes a viernes. Cuando es menos de 200 trabajadores, el médico ocupacional puede estar 4 horas, 2 días a la semana, ¿no? Pero tener siempre su equipo de trabajo para que pueda hacer un buen trabajo. Muy bien. Bueno, chicos, gracias por su atención. Y si hubiera alguna pregunta para responder con mucho gusto. Doctor, una consulta. Sí. Mencionó que es cuando son trabajadores antiguos ya solo es un chequeo, no un examen de salud ocupacional anual, ¿no? Y para los nuevos son 2 años. Perdón, para los antiguos son cada 2 años y para los nuevos sí obligatorio es anual que tienen que hacer. A ver, voy a aclarar ese punto. Cuando la empresa hace una convocatoria, trabajo y selecciona ya las personas que quiere que trabajen ahí, les manda a hacer un examen médico ocupacional de ingreso o preocupacional, ¿no? Si es administrativo, ese examen certificado le va a valer 2 años. Y se hará después de 2 años nuevamente su examen periódico. Si sigue trabajando en el mismo puesto, en esa empresa. Y de ahí se hará después de 2 años más examen periódico ya. Cuando es un operario, mantenimiento, por ejemplo, de maquinarias, ese certificado le va a valer por 1 año nada más. El examen es cada año, ¿ya? El examen inicial preocupacional le va a valer 1 año. De ahí se va a hacer tu examen periódico cada año, cada año. Y eso, o sea, el examen de inicio se llama examen preocupacional, de inicio. Y los exámenes subsiguientes, cuando él sigue trabajando 3, 4, 5 años, son exámenes periódicos para los operarios anual y para los administrativos bianual. Y cuando ya alguien se retira, ya es el examen de salida, ¿no? Examen médico ocupacional de salida para ver qué condiciones está saliendo ese trabajador. Debe ser por indicación del empleador, a costo del empleador, pero muchas veces si no lo hace, el trabajador podría pedirlo. Y quiero que me haga mi examen médico de salida, ¿no? Para ver cómo estoy saliendo. Y tiene la obligación el empleador de hacerlo. Muy bien. ¿Alguna Ay, otra claro, necesito. pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, les agradezco por su atención. Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.